Muy bien, gloria a Dios. Quisiera en esta mañana compartirles una palabra que a mí personalmente me ha hecho muy bien en este último tiempo. Los que somos muy viejos, por decirlo de alguna manera, en el Señor, siempre tuvimos, desde el principio de la renovación, una carga muy fuerte por ser fructíferos, por poder alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Y esa carga que al principio era un motor para que nosotros podamos expresar nuestra fe y predicar el Evangelio del reino de Dios a otros, cuando los resultados no nos acompañaban, se comenzaba a transformar en una obsesión y después en una frustración. A través del tiempo aprendimos a ser pacientes. Aprendimos a entender que el fruto no depende de nosotros. Por supuesto tenemos que hacer lo correcto, por supuesto está bárbaro predicar el Evangelio, tenemos que anunciar a otros el Evangelio del Reino de Dios. Pero aprendimos que la fuente principal del fruto es Jesús. Amén. La fuente principal del fruto es la vid. Nosotros podemos esforzarnos, podemos hacer un montón de cosas, pero lo que define el hecho de que en el Señor seamos fructíferos es otra cosa. Y me gustaría que abramos la palabra en un texto extremadamente conocido, que está en el Evangelio de Juan 15. Sabemos que el Evangelio de Juan ocupa por lo menos dos terceras partes de su contenido en hablar del tiempo final de Jesús. Y en este tiempo final, como está en Juan 17 y aquí en Juan 15, el Señor habla de cosas extremadamente importantes. Por eso vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Tengo que cambiarlo el lente ahora. Cosa de viejo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Encontramos en este texto fundamentalmente cuatro actores, o por lo menos es lo que yo veo. Por un lado, la vid. Este texto dice que la vid es Jesús. Jesús a sí mismo se autodenomina: yo soy la vid verdadera. Por otro lado, está el Padre es el labrador, es el que se encarga de cuidar esta vid,
es el que se encarga de ver que la vid fluya con buena salud, y también ese es el que se encarga que cuando hay algún pámpano, alguna rama que no quiere permanecer en la vid, sino quiere tener cierta independencia, cortarla y echarla al fuego. Por otro lado, estamos nosotros como tercer actor, nosotros somos los pámpanos, y por último, los frutos, que son las uvas, y en este, por lo menos en esto que voy a hablar, por más que sé que algunos han ampliado este concepto, me gustaría referirme en esta mañana puntualmente a los discípulos. Hay dos elementos que no fallan nunca: la vid siempre está presente, el Padre está siendo el labrador, el pámpano, si no soy yo, puede llegar a ser otro. Si yo no cumplo mi función, esta palabra es muy fuerte, si yo no estoy permaneciendo en la vid, voy a ser cortado. Y el fruto, si no es una uva, va a ser otra. Pero contamos como condición básica que la vid y el Padre están siempre presentes. La clave de este texto es la unión del pámpano a la vid. La clave de este texto es el hecho que el Señor nos está llamando a permanecer constantemente en una unión personal con la vid. La comunión con Dios me hace fructífero, el permanecer en la comunión con Dios me va a hacer realmente fructífero. Yo, cuando estoy unido a la vid, la savia corre por el tronco y me nutre y me da vida y desencadena un proceso lógico, un proceso normal en el cual yo me convierto en fructífero. La savia no es mía. La vida de la planta no es mía, simplemente yo me transformo al estar unido a la vid en un receptor de esa vida que surge y sale de Cristo y que me vivifica y por lo tanto se reproduce en vida en otros. Cuando yo estoy unido a la vid, estoy disponible, dependiente de Él. Néstor, recién, cuando me decía, el Señor te dé gracia y oídos atentos, yo le decía, amén. Porque también para esto, cuando yo estoy dependiendo, cuando estoy unido a la vid, no solamente estoy disponible, sino estoy con mis oídos atentos. La vida no viene de mí, no proviene de mí, la savia no es mía, simplemente yo soy un receptor. Cuántas veces la planta quiera comunicarme su vida, yo estoy abierto y dispuesto. El fruto no es confuso, es imposible que salgan naranjas de una vid porque yo estoy unido a la vid. No puedo encapricharme y decir, está bien esto de ser pámpano, está fenómeno, pero me cansé de la uva, yo quiero dar cosas más interesantes o más ricas, quizás por una cuestión de gusto. No lo puedo hacer porque simplemente yo soy un receptor de la vida que sale de la vida. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy unido a la vid? ¿Qué sucede cuando soy un pámpano que no está unido a la vid? Yo en un momento de mi vida creí que había una sola cosa que se contraponía con ser fructífero. Yo creía que solamente si yo no soy fructífero me voy a convertir en estéril. Sin embargo, creo que hay otra cosa que también se contrapone con ser fructífero, y hay algo que está muy presente en nuestra sociedad y tristemente en algunos casos uno lo ve mezclado en la iglesia, que es volverse productivo.
no soy fructífero, tampoco quiero ser estéril y me vuelvo productivo. El estéril es el que no da fruto o no produce nada, y el productivo es alguien que tiene la virtud de producir, que es útil y provechoso. Esta es una definición de diccionario. El productivo es alguien que tiene la virtud de producir, que es útil y es provechoso. Ahora, el ser productivo se contrapone totalmente con el hecho de ser fructífero, simplemente porque la virtud del producto está en el que lo produce. Y nosotros hemos sido llamados a ser fructíferos, porque el ser fructífero tiene que ver con la virtud de la vid, no con mi virtud. Ahora, hermanos, existe un real miedo a veces en nuestra vida avanzar en una profunda relación con Dios y en una profunda comunión con Dios. Dejarme conducir en la vida muchas veces por el Espíritu me produce cierto temor. Cuando yo decido entregar todo lo que soy al Señor y embarcarme en una comunión profunda, me convierto en muchos aspectos en una persona vulnerable. Muchas veces no quiero esta comunión intensa. Dios se sale con cada cosa a veces. Dios es un Dios dispuesto a conducirnos. Cuando yo me abro a Él, fue tan bueno este tiempo de alabanza, cuando Alfredo nos instaba a que le miremos. El autor de Hebreos habla de que esta es la manera de correr nuestra carrera, puesto nuestros ojos en Jesús. Ahora, esto no significa solamente el mirar a Jesús para estar tranquilos en la vida, sino el mirar a Jesús significa mirarlo para ver lo que Él hace y yo hacer lo mismo y dejarme conducir por el Señor en esta comunión intensa que yo tengo con Él. El estéril en general no es una persona poco virtuosa. Es una persona que no tiene el arrojo y la valentía a veces de dejarse conducir por Dios. Y yo no estoy hablando desde el punto de vista de una persona superada, yo estoy hablando de cuántas veces en la vida a mí me resultó más fácil tomar yo buenas decisiones que dejarme conducir por Dios. Pero este texto nos anima y nos alienta a que nuestra actitud en la vida tiene que ser permanecer. Tiene que ser estar con el Señor. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Yo no puedo hacer nada si no estoy unido a la vid? ¿Puedo o no puedo hacer algo si no estoy unido a la vid? ¿Alguno que me conteste? ¿Puedo o no puedo? ¿Sí o no? Sí puedo. Ahora, lo tremendo de este texto es que para Dios, la manera en que Dios mide o mensura nuestras actitudes cuando no estoy unido a la vid es nada. Es cero. Mis propios esfuerzos en la obra de Dios, cuando yo no estoy dependiente de las directivas de Dios, para Dios son nada. Yo no quiero ser enfático en algo que la Biblia no es enfático, hermano. Esto es así. Juan traduce o explica o escribe las palabras de Jesús de esta manera: separados de mí,
nada podéis hacer. Y sí podemos hacer, pero la forma en que Dios valora nuestras actividades personales es nada. Yo puedo tener las mejores intenciones. Yo puedo ser un muy buen intencionado en las cosas que haga, hermanos. Pero mi responsabilidad es permanecer unido a la vid. El productivo es alguien que repite acciones similares y el resultado es siempre un producto parecido al que lo produce. Es el ejercicio que se convierte en una rutina y enseguida nos consideran personas productivas, de esas que no pierden el tiempo. Esto es parte del concepto de lo que hacemos. Una persona que continuamente está realizando actividades, ¿qué produce? Ahora, el mundo mide así. El concepto de productivo se ha mezclado en nuestra sociedad en todos los aspectos de la vida. Por supuesto en lo laboral. En lo laboral se valora al que produce. Por más que su trabajo sea tan rutinario, tiene que producir. Tiene que producir. En lo académico es exactamente lo mismo. La persona es valorada por cómo se comporta en los niveles de enseñanza. El otro día leí algo que me gustó, es simplemente un dato de color por allí, y leía el significado de la palabra escuela. Escuela viene de una palabra italiana que es scuola, y quiere decir tiempo libre. Quiere decir tiempo libre. Ahora, ¿por qué quiere decir tiempo libre? Porque dice que al principio la idea era que los chicos desde muy chiquititos estaban tan atareados en colaborar con las tareas del hogar que tenían un tiempo libre para estudiar los misterios del universo. Ahora, ¿qué? A mí me encantó este concepto pensando en lo que yo pensaba en la escuela hace muchos años cuando iba. Que no quería ir. Si hacía frío era una buena excusa, si llovía más todavía. De niño algún invento de algún dolor de estómago cuando tenía una prueba difícil. Y yo juego con los chicos y les digo, che, en las vacaciones a los chicos de la congregación más chiquitos les digo, se te ve triste, ¿cómo estás extrañando la escuela? Y te dicen, no. ¡Qué concepto diferente! Pero por más que esto es un dato de color, porque no es otra cosa, digo, qué interesante cómo se mete en toda nuestra sociedad este concepto de productividad. Ahora, yo no voy en contra de esto porque la sociedad puede hacer lo que quiera. Pero digo, que no se meta este concepto, por favor, en la iglesia. En la iglesia la gente no tiene que ser valorada por lo que produce, la gente tiene que ser valorada porque está unida a la vid y por lo tanto va a dar fruto. El productivo, aún sin darse cuenta, se siente fundamental e infaltable en el proceso de dar fruto. El productivo, aún sin darse cuenta, se siente fundamental e infaltable en el proceso de dar fruto. Y de golpe se cree que si él no está, la cosa no funciona. Y que ninguno hace las cosas mejor que él. Porque el producto se parece más a él que a Cristo.
Me gustó esto que leí, la esterilidad y la productividad son los medios de controlar nuestra vida y de determinar su dirección. La productividad y la esterilidad son dos medios de controlar nuestra vida y determinar su dirección. Yo quiero estar al mando, yo quiero estar al control. Y otra cosita, esto es algo que yo me imaginé, digo, Jesús podría haber usado el ejemplo de la construcción de muebles, él era carpintero. Pero indudablemente no era un ejemplo demasiado apropiado, porque los imponderables no están demasiado presentes cuando yo construyo un mueble. A lo sumo me puede pasar que la madera que elija no sea buena, pero los buenos carpinteros saben cuál es la madera buena o cuando la madera está enferma. Ahora en el proceso de cultivo, y los que trabajan seguramente en el campo deben saber mucho más que yo. Hay tantos imponderables. Te puede no llover, te puede caer granizo, te puede agarrar una plaga. Y qué poco que nos gusta los imponderables en la vida. ¿Cuánto nos cuesta cuando nos mueven la estructura y nos cambian lo que teníamos pergeñado, planteado mentalmente hacia el futuro? ¿Cuánto nos cuesta? Cuando estamos unidos a la vid, muchas veces se nos cambian tanto los papeles en un montón de cosas, porque la vid es la que decide. Tenemos que estar dispuestos a ser conducidos, pero el lugar de productivos es un lugar un poco más cómodo. Yo no pierdo totalmente el control. Tengo en la mano el control de mi vida y yo soy el que decido. Una semilla jamás crece si yo todos los días la saco de la planta a ver cómo va la raíz. La voy a terminar matando. Y cuando nos convertimos en productivos, muchas veces nos convertimos en esto, en aquellos que tienen que estar encima para ver que el fruto sea razonable. Yo no quiero ser productivo en la vida. Muchas veces lo he sido. He ido detrás del resultado y mi mayor empeño en la vida tiene que ser estar unido a la vid. Estar unido a la vid garantiza que yo me convierta en una persona fructífera en el Señor. Irrelevante, pero fructífera. Irrelevante porque los frutos no dan gloria al pámpano, dan gloria a la vid. Amén. Yo quiero en la vida frutos que den gloria a la vid. No quiero productos que den gloria al que lo produce. Hace 2 semanas atrás, o tres, estaba viajando a la quebrada de Humahuaca y como es un viaje bastante largo, lo hice en avión y en el tramo de Buenos Aires a Jujuy, yo venía preocupado por cómo me iba a ir en Humahuaca, pidiéndole al Señor que me asista, pero estaba en comunión con Él. Y se sienta al lado, en el asiento de al lado, una mujer. Así que cuando comenzó el viaje me puse a jugar un poquito con una pantalla táctil que hay en los aviones ahora y esta mujer estaba peleando porque no encontraba el agujero donde poner el auricular. Y yo medio acostado vi que buscaba arriba, abajo y lo tenía acá al costado. Así que me doy vuelta y le digo, acá va. Ah, mirá vos, y cuando la vi,
sentí un impulso del espíritu de mirarle la cara y verle con una cara de preocupación y de angustia. Así que le dije, discúlpame, ¿te pasa algo porque tenés muy mala cara? Y esta mujer me dijo, me subí al avión dejando a mi hija que le iban a operar de apendicitis, tenía que viajar a Jujuy como sea. Y mi marido me dijo, anda igual, pero yo estoy con una angustia porque esta mañana se levantó con un dolor acá y la van a operar de apéndice y la verdad que estoy muy mal. Así que le dije, ¿querés que oremos? ¿Cómo? ¿Crees en Dios? Sí, soy muy creyente. Y vamos a pedirle a Dios que haga algo. Así que muy sencillamente allí en el asiento de al lado, bendecimos Violeta, se llamaba la nena. Señor, sanala a Violeta, que no tenga que operarla. Y ella cuando dejamos de orar dice, me parece tan imposible que no la operen. Yo también le pido a Dios, dice ella que no oraba, que la operación salga bien. Así que cada uno de los dos seguimos en nuestras actividades allí o leyendo en un vuelo de 2 horas. Así que cuando aterriza el avión, prende el celular y le entra un mensaje y le dice, quédate tranquila, los médicos se confundieron. Era una infección urinaria, no era apendicitis. Así que esta mujer se dio vuelta y me dice, ¡un milagro! Charlamos un poquito más y yo traté de hablarle del Señor, pero estaba tan encantada con el milagro que no me dio ni 5 bolillas. Así que nos subimos me hice con 2 pasajeros más, el aeropuerto de Jujuy está a 29 kilómetros de la capital, donde tenía que ir a tomar un colectivo, así que fuimos en el auto, yo traté de hablar un poquito más, no pudimos hablar, ella me agradeció y yo me fui. El domingo voy a tomar el avión. Yo había hecho la reserva por internet del asiento, en el asiento que me convenía, y el avión tiene alrededor de 150 pasajeros. ¿A qué no saben quién se me sentó al lado? Yo me subí con mis cosas, me senté, y cuando ella va a buscar su asiento, dice, no puede ser, Dios me quiere decir algo. Y me empezó a dar todas las explicaciones, que no había hecho el check-in, que llegó al aeropuerto y no sabía qué asiento le iban a dar. Y le dijo, mire, señora, es el único que hay, se va a tener que sentar acá, quiera o no quiera. Así que tuvimos una charla, la pude llevar a Cristo, le regalé una Biblia, justo era de la zona de un pastor conocido de la comunidad, yo tenía mi agenda, le di el teléfono para que pueda hablar con este pastor. Pero cuando me bajé en Buenos Aires me quedé con una impresión tan, tan grande. Ella no se va a acordar seguramente de mí. Se va a acordar de mí, o por ahí sí, no sé si se va a acordar. Pero fue tan poco lo que hice, hermanos, y esto lo digo con franqueza. Quizás si alguno me hubiera grabado lo que le prediqué el Evangelio, no sé si fueron mis palabras más brillantes. Pero yo aprendí una cosa y se afirmó algo en mi vida de lo cual Dios me había estado hablando, y es que Él necesita cada vez más, que yo comience a desaparecer en cierto sentido en este proceso. Que yo simplemente tenga la disponibilidad y estar unido a la vid y estar atento con mi corazón puesto en el Señor para que Él me use. Muchas veces en mi vida cantábamos hace muchos años un coro que decía usa mi vida, y sin embargo este usa mi vida en muchas ocasiones, por lo menos para mí, se transformó en Señor, bendecí mis planes.
Y antes que escuchar a Dios, quería que Dios me acompañe en mis propias iniciativas personales. Cuando la vid decide, la gloria está presente, hermanos. La gloria está presente. Algunos de nosotros tuvimos el placer de conocer a un hombre que fue un ejemplo en obra especialmente para muchos de nosotros y en su carga y en su devoción por los perdidos. A veces yo creo, y discúlpenme si los que lo conocieron más que yo piensan distinto, pero también me ayudó en esto Alfredo, un poco en un pensamiento que él tuvo, corremos el riesgo de quedarnos con las estrategias de algunos y perder su espiritualidad. Y el fruto tiene que ver con la unión a la vid y por lo tanto con su espiritualidad. En sus últimos años, él murió hace varios años ya, estoy hablando de Iván, tuve la oportunidad de conocer en un viaje que hice al sur de Buenos Aires al que fue su chofer y su cuidador durante los últimos días de su vida. Y le pusieron un chofer y un cuidador porque Iván se quería ir a predicar a donde sea y por ahí estaba tan grande que se perdía. Ahora este hombre me contó algo que a mí me dejó helado porque dice, yo iba manejando. Y Iván me decía, pará, pará. Y yo paraba el auto. Y él con toda su limitación física iba a la parada de un colectivo donde estaba atestado de gente y apuntaba a uno. Y ese terminaba entregándose a Cristo. Y todos los días que salían era lo mismo. No era la misma parada. Por supuesto, no era la misma persona, no era la misma zona, no era el mismo momento. Yo quiero tener esto en mi vida. Yo quiero tener esto. Una dependencia de Dios y del Espíritu que me permita escuchar a Dios cada día y saber en dónde me tengo que inmiscuir. Porque la cuestión se hace mucho más sencilla. Por supuesto, yo entiendo y creo la palabra de Pablo que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. En nuestro corazón tiene que estar esta carga y tenemos que tener esta predisposición a hablar de Cristo con los que nos rodean. Pero si yo estoy unido a la vid, el Señor seguramente no me va a dejar un minuto sin tarea. Pero voy a estar haciendo lo que Él quiera que yo haga. Los suelos necesitan para su fertilidad, por supuesto, perdón, la vid necesita para ser fructífero un suelo fértil, agua, aire, luz del sol y un ambiente cuidado a donde crezcan. El suelo fértil, hemos aprendido, es un corazón dispuesto a recibir a Dios. El agua da pureza, da santidad. El ambiente que solo da la vida de Cristo en nosotros. El aire, el viento del Espíritu Santo, presente en este tremendo milagro de la reproducción, redarguye de pecado, es siempre importante en el proceso del fruto. El sol, que es el sol de la prueba, este sol que no mata, este sol que trae profundidad en la relación. El cuidado en el crecimiento es lo que nos toca a nosotros. El acompañar a la gente hacia su propia relación con Dios. Todo lo demás depende de la vid y de nuestra unión a la vid. Yo quisiera
en los años que me quedan en esta tierra, aprender mucho más de esto, hermano. Aprender mucho más. Tener una actitud receptiva a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Aprender que cuando escucho a Dios, le pego en el clavo. Cuando escucho a Dios, Dios revela su voluntad y me manda directamente a aquellos a los cuales Él quiere salvar. El texto que hemos desarrollado es un texto muy simple. Yo no he hablado grandes cosas ni cosas demasiado importantes. Es algo simple. Pero en realidad el Evangelio es simple. La palabra de Dios es simple. Nosotros somos los que complicamos, o por lo menos yo soy el que complico en muchas oportunidades la cosa. Hay ciertas dualidades que enfrentamos en la vida que nos hacen que un tiempo estemos permaneciendo y otro tiempo nos dediquemos a ser productivos. Que un tiempo estemos permaneciendo y que Dios nos acerque al fruto y en otro tiempo nos convertamos en estériles. Yo no me tengo que preocupar por dar fruto. Yo me tengo que preocupar por estar unido a la vid. Amén, hermanos. Mi preocupación tiene que ser estar unido a la vid. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu búsqueda de la presencia de Dios? ¿Es habitual encontrarte con Dios? ¿Tenés una relación con Dios ritual? ¿Tenés tiempos en los cuales podés abrirte al Señor y el Señor tiene la disponibilidad de tu tiempo para hablarte? Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace la diferencia. Mi relación con Él, el encontrarme con Él, la comunión, la unión a la vid. Este proceso de vida que nos hace diferentes y que nos hace fructíferos. No perdamos la comunión con Dios. No perdamos la relación con Dios. Seamos constantes en nuestros encuentros, sea a la mañana, a la tarde, a la noche, según tu disponibilidad de tiempo y según el tiempo que tengas, pero encontrarte con Dios. Eso hace la diferencia, estoy unido a la vid. Estoy unido a Él. Él sabe que estoy disponible. Tengo disposición a escuchar su voz cada día. Y cuando Él me habla, voy seguro. Porque sé que voy a ir a donde Él ya ha estado trabajando. Escapemos a ser productivos. No reemplacemos la relación con Dios con actividad. El activismo nos sirve cuando nuestra relación con la vida está cortada. La actividad nos sirve cuando mi relación con la vida está cortada, porque para Dios eso es nada. Desde hace, cuento esto para terminar, desde hace 2 años atrás o 3, en el lugar donde yo trabajo, empezamos a todas las Navidades convocar con otro hermano a
aquellos que profesan, por lo menos de nombre, su fe cristiana, para hablar acerca de la Navidad, el significado de la Navidad. Así que generalmente llevamos algún video, leemos el relato de Lucas y cada uno empieza a opinar sobre lo que quiere. No lo que quiere, la impresión que tiene sobre el texto. A mí me resultaba poco porque era una vez por año, por más que cambió un montón el clima y las relaciones con los que estamos, entre los que estamos presentes, la apertura de corazón de algunos. Pero este año sentí, cuando estaba orando, que tenía que hacer algo en Semana Santa. Y la verdad que cuando me junté con la gente que generalmente organizamos en el consejo, me dice: mira, es una muy mala fecha, porque el lunes es feriado, trabajamos martes y miércoles y después está Semana Santa. Si lo haces el miércoles no va a haber nadie. Pero la verdad que yo tenía la certeza de que Dios quería que yo lo haga. Hay un católico carismático que está generalmente conmigo y un hermano de la iglesia bautista. Y había otra gente católica. La gente católica se iba toda de vacaciones, por eso no quería que lo hagamos. Pero yo tenía esa convicción, ¿no? Así que le dije a estos muchachos: vamos a hacerlo igual. Y dije: bueno, te seguimos. Así que cuando yo le pido a mis jefes, ya está como institucionalizado, así que fui a hablar con mi jefa, que es atea, y le digo: mirá, Sonia, necesito esto, y ella me dice: tenés todo a tu disposición, siempre me lo dice. Ah, ahora Semana Santa también, me dice, mirá, queremos ver. Así que me dio un cañón con el sonido, para pasar algunas cosas. Armamos un pequeño video con un texto de un libro de Stott que se llama, un cuento que se llama El Largo Silencio, y estábamos allí. Estábamos citados a las 11 horas, a las 11 horas éramos tres, los tres organizadores. Y el pobre muchacho que pone el sonido, que es judío y no quiere saber absolutamente nada, pero que se tiene que clavar allí porque él maneja el sonido del cañón. Así que me miraron y me dice: ¿qué hacemos? Le digo: espéreme un poco. Yo sabía que Dios estaba detrás de todo eso, pero no sé si a ustedes les pasa. En esos momentos uno empieza a temblar un poquito porque involucra a otro. Dicen: qué papelón. Así que a las 11:20 cayó dos concejales, cayó uno de mis jefes, y se armó un grupito de 12 personas. Así que bueno, empezamos a hablar. Pasamos el video del cuento de Stott y empezamos a hablar del significado de Semana Santa. Y había una presencia de Dios allí. Yo me quedé helado. Me quedé helado. Vinieron mucho menos de los que vienen para Navidad, porque en Navidad siempre hay unos 40, había 15 nomás. Pero había una presencia de Dios. Una concejal me dice: yo toda mi vida fui católica. Y te quiero decir dos cosas. Primero, nunca entendí el significado de la crucifixión de Cristo como lo entendí en esta mañana. Y segundo, me di cuenta, yo tengo hijas chicas, ¿cómo no le estoy enseñando estas cosas a mis hijas? Se puso a llorar. Y ahí saltó otro y otro. Terminamos orando. Esta mujer me pidió que ore por ella. Cuando termina, todos empezaron a abrazar y a bendecirse, sin que nadie le diga. Hay gente del mundo. El judío este pobre se ligó todos los abrazos y las bendiciones de todo el mundo. Y sonreía, pero yo lo veía que tenía una gana de salir corriendo. Hoy nos estamos juntando a orar con algunos de los que están en ese grupo.
Pero digo, qué tremendo es cuando a Dios se les ocurren las cosas. Qué tremendo es cuando Dios es el generador de un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor y que por lo tanto, si tengo simplemente un oído receptivo, Dios me va a conducir donde están los peces. Dios me va a conducir donde está la necesidad. Hermanos, permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él. Y esto tiene mucho más que ver, es mucho más que la convicción de creer, es mucho más que caminar rectamente en la vida, como sé que la mayoría de nosotros lo hacemos. Esto tiene que ver con la intensidad y la dinámica de una comunión diaria con Él y una dependencia de su Espíritu Santo. Yo quisiera que terminemos orando. Yo le pido que me disculpen porque esto es una costumbre mía, pero a mí me hace muy bien. Pero yo quisiera que cerremos los ojos. Y yo les voy a pedir a aquellos que sienten en su corazón, o que por productivos o porque por estériles en este tiempo no han estado permaneciendo en Jesús como debían, que se puedan poner de pie en esta mañana con una actitud de compromiso. Que puedan tomar decisiones. Que le puedan decir al Señor, Señor, mirá, en este tiempo no. Estoy tan frío en mi comunión con vos. El Espíritu sí te está hablando, hacelo, Dios te está llamando. A que puedas entrar en una relación de permanecer en Él y... que Él te hable el corazón y tenga fructífero. Oh Señor, Señor. Oh Señor. Oh Cristo. Cristo Jesús. Está hablando a tu corazón, el Espíritu está hablando y es mucho más importante que el Espíritu hable que te hablen. Alguien de aquí arriba. Toma compromiso con Él en esta mañana. Toma compromiso con Él. Señor, tantas veces nos soltamos de tu mano. Tantas veces, Señor, tomamos decisiones personales por no escuchar tu voz. Tantas veces tomamos caminos que nos parecen correctos, pero simplemente es que no te estamos escuchando. Y sabemos que según lo que dice tu palabra, todo lo que hacemos, si no estamos unidos a vos, es nada. En tu valoración es nada. Toca ahora nuestros corazones en esta mañana, Espíritu de Dios. Comienza a tocar nuestros corazones. Empuja nuestras vidas a una relación intensa, profunda contigo. Fuego vivificador caiga sobre nuestras vidas en esta mañana. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos, Señor. Afina nuestro oído en este tiempo para que aprendamos a escuchar tu voz. Señor, levanta muchos Felipe que sean llevados de prepo al desierto para cubrir las necesidades.
Levanta muchos Pedros que aún rompiendo con sus preconceptos culturales vayan allí donde haya necesidad, donde tú estés viendo la necesidad de cada uno, Señor. Toca nuestros corazones. Transforma nuestras manías de tomar decisiones personales en una profunda relación de dependencia y de permanecer en ti, Señor. Señor, profundiza nuestra relación contigo, amado Padre. Nos disponemos en esta mañana a permanecer en ti, Señor. Nos disponemos en esta mañana a vivir estos años que tenemos en esta tierra, unidos a la vid. Unidos a la vid, Señor. Unidos a vos. Quiero verte, oh Dios, sentado en el trono de mi corazón. Y ante tu altar, hoy está mi vida, la vengo a entregar. Dispuesto estoy a oír tu voz, oír para obedecer, voy a adorar tu nombre, haciendo tu detrás de tus huellas, mis pasos hoy he hecho andar, voy a adorar tu nombre, haciendo tu
Aleluya. Qué buena palabra. Gloria a Dios. Permanecer. Quiere decir mucho, ¿eh? Separados. Nada. Y también pedirle al Señor, Señor, vos sos el labrador, podá todo lo que no da fruto. Toda cosa que molesta. Juan 15 dice algo que siempre me llamó, aparte de permanecer separado, Él es el labrador. Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí. Algunos dicen, yo me voy a acercar a Dios cuando tenga tiempo. Qué importante, fuimos elegidos por Él. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice dos cosas importantes. Para que vayáis y llevéis fruto. Y el fruto permanezca. Que en esta semana podamos meditar, ¿eh?, como familia. Juan 15. Amén. Amén. Decile, no te separes de la vid. ¿Eh? No te separes. A otro decirle, sin Él nada podemos hacer. Dale un fuerte abrazo. Dios nos ha bendecido y estamos en Él.